Para recibir a Jorge Moritz. ¡Bienvenido! ¡Qué maravilla, flaco! ¿Cómo estamos? Y ahora que la mesa está servida, estoy fantástico. Pero qué maravilla, qué maravilla. Qué lindo tener. Y la mesa está servida con este secuestro que vuelve, que fue un éxito. No la vi. Pero todo el mundo habla de... Desde el principio al final. Bueno, llenaron de principio a fin. Sí, 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 sí. Incluso tuvimos que bajar, bueno, porque algunos teníamos otros compromisos y una cosa que estaba pensada para hasta julio, bueno, al final siguió hasta octubre. ¿Lo disfrutaste? Sí, totalmente. ¿Esta temporada? Totalmente. Totalmente, porque yo, no sé, de repente, tal vez en los monólogos, pero después no estuve en otra comedia que causara... La risa, creo que hasta Pachela en un momento dijo, cada 15 segundos se ríen. Se ve que tiene los tiempos de carnaval. Sí, sí. Es una cosa increíble, pero además, no solo eso, sino que la gente es como cuando... ¿Me has acordado cuando mis tías, viste, viejas, miraban la novela y conversaban con la televisión? ¿No? Yo sigo haciendo... Porque te mete. Bueno, este era lo mismo. Ay, la gente decía, no, ay, viste. No, eso quiere decir que acaparaste la atención. No, es brutal. No. Está muy buena porque tiene esa cosa de comedia, de golpe y porrazo, de puertas que se abren, etc. Absurdo, creo. Pero también tiene esta cosa nueva de las comedias, que es la parte social. Entonces seguro es un combo impresionante, ¿no? Porque funciona la anécdota, que es una anécdota que le puede pasar a cualquiera, que concretamente es una persona, en el caso de mi personaje, más de 50 años, que se queda sin su trabajo. Y bueno, no se le ocurre mejor cosa que secuestrar al hijo de un ministro, que ese ministro está por tirar abajo el centro comercial donde trabaja él. Claro. Entonces seguro, un tipo totalmente inexperto, en un acto delictivo, al secuestrado se lo lleva a su casa y le cae la hermana, le cae el cuñado. Claro. Y se arma mal, seguro, todo mal, viste, todo mal. Claro. Entonces es increíble. La gente juega de cómplice en este caso se mete en la historia, no le cuesta meterse en la historia. No, totalmente. Y además es lo que tiene, ¿no? Yo creo que está hecha con mucho... Bueno, como se deben, vos sabes bien, digo, ¿no? Como se deben de hacer las comedias, ¿no? Es tratarla seriamente. Claro, tal cual. Nosotros, digo, trabajamos como... Lo que te está pasando. Claro. Sí, porque es un drama. Sí, sí. En realidad la anécdota es un drama. Que si te pones a ver el drama, es lo que más te terminas riendo. Claro, pero además es uno de los dramas que le puede pasar a cualquiera, no solo acá en Uruguay. Bueno, de hecho es una comedia española. Es lo que está pasando en el mundo. Claro. Si personas de determinada edad, ¿no? Que en un momento dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro. Que se encuentran sin trabajo. Y en un momento de desesperación uno puede llegar a hacer cualquier cosa. Y bueno, acá está tomada con el humor, pero también la gente entra en eso y va reflexionando. Y además, claro, un tema social, hay un ministro de por medio. Y bueno, al haber un ministro de por medio en una licitación, detrás hay algo. Entonces seguro, es un combo impresionante. Y hoy por hoy el tema de los ministros. Claro, que se adapta a cualquier país y a cualquier lugar. Es similitud con la realidad de pura cosa. Seguro, es atemporal, ¿viste? ¿Cómo está el señor presidente? Sí, ¿hiciste gira por todo el país? Sí. Pero no, ahora no. ¿Ahora no? No, no. Ah. No, ahora voy a, los voy a dejar un mes más. Voy a esperar los 100 días. Como todo eso. Claro. No sé qué tiene. Además, tenía que ser los 90 días, porque no, para hacer 3 meses, no sé qué le dicen. Los primeros 3 meses de prueba de cualquier trabajo. Seguro, los 100 días, no sé si cuentan los sábados y domingos también. Capaz los días hábiles. Ahí empieza, viste, ¿no? Hay dos bibliotecas, ¿no? ¿Y cómo es el encuentro también con la gente de fuera de la capital, ¿no? No, es maravilloso. Es maravilloso. A veces a uno le da pena, por ejemplo, yo que sé, en el caso de este, ¿no? Que el secuestro sería una obra que. Pero no podemos ir. Entonces, sigue estando esa limitación de que... ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Y no, porque no hay forma. No hay forma de que puedas trasladar... O sea, es muy costoso. Yo no sé si es costoso o no está el ámbito adecuado para hacerlo, ¿no? Claro. Es decir, no tiene más remedio que el monólogo. El monólogo es el único... Sí, o por lo menos allí cuando uno va a la intemperie, ¿no? Que va por la suya. Claro. Es maravilloso. Te encontrás con el público muy ávido y la respuesta... Sí. Ha cambiado mucho el tema del teatro. Yo me acuerdo que en Argentina, por ejemplo, una obra podía estar 5, 6, 7, 8 años en cartel. Lo mismo pasaba a menor escala en Uruguay. Pero hoy por hoy, una obra, quizá 3 meses, ya hay que bajarla. Sí. ¿Por qué? Y yo qué sé, me parece que se... Me parece que hace, no sé si por los 90, tal vez un poco más... Se había hecho como una especie de estimativo así, en los 90 no, de repente
capaz que un poco más, digo, por el 2000, pisando por ahí. Se había hecho un estimativo de que el público de teatro andaba entre las 20.000 personas, más o menos. Yo creo que ahora el público de teatro, no sé si llega a las 12, ¿no? Claro, el público que realmente acompaña y que... Exacto, después puede haber, viste, como... está el secuestro, vos te das cuenta que... Que capaz que va a un público de teatro, pero después va otro. Arrastra público, a otra gente. ¿No? Que arrastra a otra gente. Y aún así, vos fíjate que es una, es una obra de éxito que llenó siempre, pero yo no sé si en otro momento, en otra época, estás 3 años haciendo viernes, sábado y domingo. Claro. Y acá tenés que hacer sábados y domingos. Yo no sé, aún siendo un éxito total, si te da para viernes, sábado y domingo. Claro. O te puede dar. Pero de repente si estamos 2 meses, 3 meses. Sí, sí, sí. Y de hecho también ha pasado que en Uruguay nos destilaba obras de teatro un miércoles, un martes, claro, un jueves. Sí, y de repente y te funcionan y la pasás al fin de semana y no te funciona. Claro. Sí, sí, sí. Decís vos, ¿qué pasa? Es que el público ha variado mucho y... Hay mucha oferta. Y también hay mucha oferta, ¿no? Hay mucha oferta. Yo a veces, de repente capaz que soy a veces muy cínico, ¿no? Pero yo creo que ya llegó un momento en que hay más... gente arriba del escenario que, que para ver. Porque son tantas las escuelas de actuación que hay. Ajá. Seguro que es una fábrica de producir actores y actrices. Claro. Claro. Y claro, después todo el mundo quiere hacer cosas. Y lo que hay, viste, y yo lo digo porque, bueno, está, me corresponde la ley, ¿no? Digo, lo que hay es una enorme cantidad de espectáculos, pero de una calidad variada. Claro. Porque acá si uno se pone a pensar, fríamente, es decir, es imposible que no hay elencos, no hay gente para mantener 50 espectáculos. Claro. Acá nos vanagloriamos de que tenemos más espectáculos que en Broadway, cuando en realidad, si fuésemos un poco más sensatos, tendríamos que decir, che, podemos tener más espectáculos que en Broadway. Claro. Claro. Nosotros que somos ni siquiera 3 millones, somos 1,5 millones acá, ¿no? Bueno, si lo llevamos al fútbol, eso tenemos 147 cuadros solamente en Montevideo, sí, ¿no? Claro, pero por eso te digo, viste, que es como que toda la... Y vos ves que todo el mundo dice los cuadros que dicen, ¿no? Como, que es una cosa ya como absurda, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con ustedes que son actores? ¿Qué pasa? No sé si les ha pasado de que no está la sala llena. ¿Qué pasa internamente con cada actor cuando pasa eso? ¿Que lea la verdad o que te mintamos? ¿Tenés tiempo? Sinceren. No. Es decir, no está bueno. Es decir, cuando pisás el escenario pasó, pero es como que... Porque, a ver, si vos tenés una sala donde no va la gente, claro, vos llegás un momento y empezás a decir, mirá toda la gente que no me quiere, ¿no? Es como que te vayan a decir 250 personas, no te queremos, claro, no te queremos ver. Entonces es la ausencia, la desazón. Y además, claro, uno pone todo el amor y cree que en su producto es lo mejor. Claro, por supuesto. En ese momento, en el momento de la función, tiene un sabor dulce, es agridulce. Ay, pero tiene el sabor dulce el de la función. El amargo es cuando termina la función y decís, che, ¿seguimos? Porque claro, realmente, si la gente no te acompaña, ¿qué hacemos? Estamos todos perdiendo plata, ¿no? El teatro, el director, la producción, los actores. Entonces, es ahí, me da la impresión, al menos yo lo veo de esa forma. En el momento de la actuación es hermoso, haya uno o esté lleno. Claro. ¿No? Sí, sí, porque sí, vos sí, lo disfrutás y que se te ría uno en la platea y que disfrute uno y que sea el cómplice, está divino. El tema es el después. No, claro, sí, sí, sí. Por eso digo, el momento es maravilloso, pero el antes y el después es terrible. Claro. Esa es la verdad. Jorge, ¿estuviste viendo Carnaval? Estuve mirando, pero no así, cosas no puntuales, pero cada tanto, ¿no? Veía, justo lo estaba comentando con él. Y me pareció de las cosas que de los últimos años como uno de los carnavales más, desde el punto de vista de los espectáculos, como más fuerte, más allá de las polémicas, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y decís que tiene que ver el cambio de gobierno en eso? No, pero justamente no tanto. Yo separo un poco de los contenidos porque. A ver, yo viví otra época del carnaval y donde creo que los contenidos eran más gruesos que los actuales. Sí, claro. Porque ahora todo, digamos, me parece que se hace desde un punto de vista, desde una mirada del humor, que te podrá gustar o no gustar. Antes, me acuerdo, y Montelongo me podrá decir, antes eran 10 consignas que le ponían, las hacía rimar y dale que tarde, ¿no? Claro. Ahora me parece que hay otra búsqueda. Entonces yo no voy tanto por lo político, porque bueno, siempre ha sido así, digo, yo qué sé, por lo menos desde la dictadura. Y antes, se recuerda, yo qué sé, murga como la milonga nacional, que obedecían a un partido, digo, concretamente al Partido Nacional, digo.
No salía a cantar esas cosas, pero claro. Entonces yo no. Me refiero a que hay como un cuidado desde el punto de vista del espectáculo. Yo lo que veo es mucho laburo. Claro. Muy profesional. Mucho laburo, ¿no? Y mucha cabeza, ¿viste? Mucha cabeza metida en lo que se hace. ¿Y sos como la tía que comenta mirando televisión el show? ¿Va diciendo algo? ¿Sí, te gusta? No, a veces, ¿viste? Lo que pasa es que seguro que se hace la deformación. Seguro, yo a veces veo espectáculos ahí en el Teatro de Verano. Digo, tampoco es lo que veo, ¿no? Sí. Por la televisión, ¿no? Y claro, trato de pasarlos a los tablados. Y yo digo, lo único que ve la gente de los tablados es murga. Lo único que ve es murga. Que ve. Claro. Que ve lo que podrá haber una diferencia mínima. Sí, sí, sí. De repente que no haces un cuplé o capaz que algún elemento extraño que no lo puedas ver. El resto de los espectáculos tenés que verlo ahí. El resto no sabés lo que puede pasar. No sabés. Es más, no lo pueden hacer. Es imposible que lo puedan hacer en un tablado. Entonces ahí, viste, son esas cosas. Aún así, me parece, yo qué sé, que hay, por ejemplo, vi casi todas las murgas y casi todos los parodistas, los Chovis, obviamente, ¿no? Y los Iranos los vi. Y vos veías ahí espectáculos. Los parodistas, que a mí es una categoría que, ¿no? me gustaba de repente de más joven. Claro. Porque entre otras cosas yo en el Goes veía que llevaban todo. Yo veía llegar los Clappers, los Walkers. Y llevaban escenografías. Sí, sí. Bajaban todo, veía con los camiones bajaban todo, ¿no? Pero los he visto y vos ves espectáculos ahí. Y veo mucho actor, viste, que de repente no veo en el teatro. Mira. ¿Para bien? Para bien. Para bien. Veo mucha entrega, viste, mucho compromiso. Sí. Más allá de que te pueda gustar o no, lo que están haciendo, no importa. Que si deja toda la cantidad. Pero el compromiso, viste. Sí, sí. El compromiso, la energía comprometerse con lo que están haciendo, viste. ¿Cómo viviste el triunfo de Pachela, además que se ha destacado como figura de carnaval? No, al principio dije, este es cómo estará para los... ¿Cómo estará para la función? Espero que vaya lúcido, nada más. Que no se agarre un coma etílico ahora, sí, ¿viste? No, pero la verdad, a mí los Chovis particularmente, yo cuando dejé el carnaval, fue allá por el 2000, al poco tiempo creo que salieron los Chovis. Sí. Y una vuelta los vi por televisión también. Y yo empecé a mirar y dije, esto es carnaval. Era una cosa, parecían una banda de desaforados. ¿Viste? Sí, que sí, no, y me parece que fueron profundizando y fueron elaborando por ahí. Y este año, más allá de, te juro, para mi gusto, de repente capaz que a veces mucho vestuario a los Chovis, a mí particularmente, como que... ¿Te rechina? Sí. Sí. Porque para mí, yo a veces le decía, ustedes pueden salir de... Claro, seguro, no van a puntuar ahí, pero pueden salir a hacerlo de mameluco. Claro. Porque el humor que tienen, y me parece que este año encontraron como una cosa que los... Claro. Esa cosa, eso del polo, eso fue increíble. Eso es una cosa que es maravillosa. Sí, sí, sí. Maravillosa, ¿no? Así que, Jorge, y en la época de la dictadura, ¿cómo hacían para escribir? ¿Cómo buscaban las palabras o el mensaje para transmitir para que no fuera fuera interpretado, pero no fuera dicho explícito, ¿no? Claro, de forma explícita. Sí. ¿Cómo era el lenguaje? En ese caso nosotros nosotros empezamos a salir en el 85. Lo último que agarramos fue la última censura, que fue en el 84. Y ahí ya como que me parece que ya no decían nada, pero sé de otros que, bueno, famoso el caso de Falta y Resto. Sí, Murgalá. Murgalá y, bueno, y La Mano Paloma, que, que esa no la pudieron hacer, digo. Pero de decirles en dos o tres días tenés que cambiar absolutamente todo, todo el repertorio, ¿no? Sí, sí, o esto no va. Y claro, fue curiosamente, fue muy fermental desde ese punto de vista, ¿no? Cómo buscar las cosas que a mí también como espectador, ¿no? Pues yo la viví, la dictadura, el carnaval lo viví de abajo, mirando, ¿no? ¿Qué? Después cuando el 85 lo empecé a vivir de arriba. Ah, y para mí fue un cambio brusco entre las cosas que escuchaba hasta el 84 y las que empecé a escuchar después del 85. Claro. Como que por eso nosotros hacíamos como una cosa en el medio, que íbamos por otro lado. Claro. Y claro, yo decía, ¿dónde habrá quedado todo aquello, no? Pero esas paradojas que tiene, ¿no? Que a veces cuando,
cuando tenés una situación así tan, tan dramática, te aflora de repente una creatividad y después como que a veces, ¿no? Claro. El equilibrio y a veces esperar un poco que las cosas se asienten, ¿no? Uh-huh. Por eso decía que me parece que ahora el carnaval sigue teniendo esa cosa que ha tenido siempre el carnaval. Me acuerdo una cosita bien concreta. Cuando yo decidimos salir a empezar a hacer carnaval, bueno, empecé a estudiar un poco lo que era el fenómeno carnaval, pero a nivel... Y había yo qué sé, por el año 1915, 20, por ahí más o menos, una cosa que llamaba los políticos de la época, ¿no? Una murga, que no sé cómo era, le sacaba el porteño Nogara, que eran como unos anarquistas que salían y la gente los quería prender fuego. Era fundamentalmente eran anticlericales y contra la iglesia, le hacían cualquier barbaridad. Entonces, claro. ya el carnaval ya prácticamente tenía eso desde sus orígenes, ¿no? Claro. Pero ahora me parece que encontró el carnaval manteniendo esa beta, pero poniéndose desde otra... no desde un pedestal, no desde una marcar, ¿viste? Sino desde el humor, ¿no? Claro. Y ahí va, y me parece que eso es sano también, ¿no? Tal cual. Uh-huh. A vos cualquier traje te queda bien, el del carnaval, el del teatro, el del cine y el de la ficción también. Hace 10 años hacíamos esto, a ver si tenemos... Ah, a ver, a ver. A ver. ¿Pensás que yo me voy a asustar por un afichito de porquería? ¿Sabes qué? Ese afiche, mirá, me causa gracia. Hacé bien el reírte, porque la foto que te elegí es espantosa. Pero decime una cosa, Cenicienta. ¿Por qué no te ocupás de cosas más importantes que molestarme a mí, eh? Perdón, ¿y de qué me tengo que ocupar? No sé, por ejemplo, de tratar de evitar que lo embarguen a tu padre y le saquen los poquititos que tiene, ¿no? ¿De qué está hablando este infrahumano de Roscaira? Robaina. Y está hablando de la deuda que tiene el club con los Thanos y alguien la va a tener que pagar. Si vos vas a pagar... ¡Epa! Cosas, ¡epa! ¡Epa! ¡Ay, Robaina! ¿Llegó Superastilla? Sí, Superastilla tiene una valija de trompadas y te la va a entregar a domicilio. Oye, el dedito, ¿sabes? Nah, sigue con tu cosa, dale, sigue con tu chachito, dale. ¿Sabes una cosa? Tenés razón, ¿no? Tenemos cosas más importantes que hacer que perder el tiempo con dos. Va, perejiles. Va, Isa. Alcauciles. Isa. Qué tremendo. 10 años. Qué disparate. La juventud es lo que está. Sí, estamos sanos ahí. Estamos sanos. Tal cual, nunca fuimos muy sanos, digamos. No, bueno, pero ahí un poquito más. No, que estaba bueno. Yo tengo una anécdota con el Flaco, no sé si se acuerda. Bueno, cuando nosotros estuvimos viviendo en Argentina, ¿no? Con él y con Gustav. Pero antes de eso, viajamos a Buenos Aires. Ah, claro. A juntarnos, a conocer a Florencia Peña, que no la conocíamos. Todo. Entonces salimos por la calle Florida y el Flaco se quería comprar un traje. Me hizo caminar. Quiero comprar un traje. Pero vos, Flaco, ¿vos necesitás realmente un traje? Sí, pero ¿y no tenés un traje? Y me mira y me dice, sí, pero el que tengo, no sabés cómo está. ¿Pero qué te dio ese traje? Y con ese traje me compré una casa, me dijo. Porque claro, con ese traje... Había hecho personajes. Todos los personajes habían hecho personajes. Sí, sí, claro. Sí, sí. Hice el candidato como 2 años, como 2 campañas. 2 carnavales, la cita rosa. Claro. Mira, yo pedí recambio. No, y lo tengo colgado, ¿viste? Es una cebolla, sí, porque sí. Mirás así al través del traje. ¿Viste? Era negro y ahora está atrapado. Yo me acuerdo a veces la murga del interior nos llamaban para pedirnos traje. Loco, no. Andá de Maús. Claro. Están mejores que los nuestros. Jorge, repetimos entonces el secuestro a partir de este sábado. Sábado, sí. Sábados, va a ir sábados y domingos, los sábados a las 21 horas, los domingos a las 19 y está en Red Ticket. Tengo que pensarlo. ¿Empezando ya este fin de semana? Sí. Empezamos ya este fin de semana. En el ángulo, ¿no? En el ángulo, sí, seguimos ahí. Así que bueno, ahora con Pachela ya laureado. Nos vamos a ir a la pausa. Sí. Nos encantaría que marcaras el brindis. ¿Por qué querés brindar, Flaco? Y por ustedes. ¿Por qué voy a brindar? Por ustedes y la gente que los escucha y los oye. Sí. Qué maravilla. Salud, éxitos. Salud. Gracias, Jorge. Un placer. Fuerte el aplauso para despedirlo. Nos vamos a la pausa. Ya venimos. Porque ya no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy, porque yo no tengo novia. Hace